Y comenzamos esta Losers Final. Tenemos a Dettaku contra Peter. Peter usando a Terry. Dettaku usando. Losers Final. No es Losers Final. Ah, Losers Semi. Me parece que hay un pequeño error. Esto no es Losers Final, esto es Losers Semis. Y continuamos con esta Losers Semis. Tenemos a Dettaku usando a Robin contra Peter usando a Terry Bogard de SNK. Vemos ahí mucha presión hacia Dettaku y ese down air va a quitarle el primer stock a Dettaku, poniéndolo en una situación complicada ya que fue un spike y esos son de los que duelen. Y duelen mucho, duelen bastante. Habla la Mane. Mane, ven. Alejandro Sandoval te manda ahí un pequeño saludito. Dice que campees más. Sí, toma el micrófono. Hola. ¿Sí? Hola. ¿Sí me escucha? Sí, estás disponible. Gracias, estás... amigo. Gracias, Frijol. Ay. Pero pues la cagué, amigo. Ya no pude hacer más. Güey, me estaba carriando el Wario, güey. El Wario, sí. A ver. Sí te vi, el Wario estaba ahí. Pero regresando a este encuentro, vamos a un Dettaku que está en aprietos. Ya le han quitado dos stocks. Peter sigue con esos tres stocks y tiene todo el gol listo para poder conectarle un buen combo, un buen Power Gazer. En cuanto pueda, consigue regresar de manera increíble Peter, a pesar de que se viene el Lightning Buster que... tristoquea a Dettaku llevándose el primer encuentro. Sí. Este muchacho con Terry que no está puesto. Y pues bueno, recordamos que el weekly pasado Dettaku fue el mismo que le ganó a Peter. ¿A poco? Sí. No tenía idea. Al parecer este es el rematch, la venganza, el reencuentro. De ese mono roto. De Power Yank. Vemos el cambio a Ice Climbers. ¿Será que se viene un nuevo metagame en esta comunidad? ¿Será que el meta cambia? Comienza este segundo encuentro en... iba a decir Final Destination por la música. De pero... pero estamos en Battlefield, señores y señores. Vemos ahí bastante juego por parte de Dettaku. Queriendo ganar el neutral, sin embargo, Peter lo pone en situación de upstage, regresa, pero consigue castigarlo, uy, de manera muy severa, ya lo tiene en 91%, Dettaku está a punto de ser eliminado con su primer stock, Magic Taku que solo consigue hacerle daño, 124%, me parece que es bastante daño, le quiso leer ahí el roll, pero no fue suficiente. Se viene ahí el Speed Up, pero ese Smash empieza a poner las cosas muy iguales con Ice Climbers, a pesar de que... y se viene el combo fácil que termina el primer stock de Dettaku, ahí jugando con los Ice Climbers, queriendo descoordinarlo, sin embargo ya tiene el Go. Me parece que con un buen combo va a poder hacer mucho daño. ¡Excelente! ¿Viste ese graph? Sí, lo vi. ¿Viste ese graph? Bueno, ¿notaste aquí cómo le hizo Graf y el otro lo estaba esperando con el Smash? Exacto, amigo, y le recordamos que este macho, pues no tenemos la verdad ni idea. Es la primera vez que veo a Dettaku con Ice Climbers. Es la primera vez que vemos a alguien usando a Ice Climbers. Y bueno, vemos que no lo hace nada mal, le está poniendo, pues hay complicaciones a Peter en cuestión del juggling, no lo deja caer para nada, amigo. Efectivamente, me parece que ese trabajo es el que se tiene que Dettaku. ¿Será que consigue regresar? Muy inteligente Peter. Se viene el Lightning Buster que elimina al primer Nana y después al Nano. Se murió Nana, güey. Nana. Matan a Popo, matan a Nana y esto se empieza a poner muy interesante. Tiene mucho porcentaje Peter, se puede ir con cualquier golpe, sin embargo también puede aprovechar esa pequeña ventaja que tiene. Como en este momento no... lo hizo, y no hay punish. Lo hizo muy tarde, lo hizo muy tarde, no puedo hacer el punish. Peter está buscando usarlo más, lo más posible su go para hacer se mucho va, daño. Se va, se va. Se fue. Sí. Sí, se nos fue. Se nos fue con esa congelación.
por parte de los Ice Climbers. Y pues bueno, amigo, recordemos también que Peter es un bastante buen jugador, entonces si llega a perder este encuentro probablemente ya veamos una adaptación superior. Vemos que le está costando muchísimo aterrizar y ya van dos veces que le conecta el down B, ese que hace hielito y le hace bastante daño, ya rápidamente ya tiene 113% y se nos puede ir en cualquier momento. Efectivamente, vemos como el juggling game que tiene los Ice Climbers es muy pesado para Terry Bogard. Sin embargo, Terry ya tiene ese go y de cualquier momento se viene un Power Geyser que puede definir el juego. Efectivamente, estaba esperando el salto para llevarse, hacer el Power Geyser, poder leer el salto y llevarse este segundo encuentro. Sí, claro, y aquí lo que tenía que hacer Taku era estar en escudo, ya que Terry no cuenta con un grab que sea kill. Entonces, es mejor cubrirse a exponerte a que te mate tan temprano como lo acabamos de ver. Efectivamente, solo que la presión de Ice Climbers mientras estás cubierto es un poco mayor a los demás, por lo mismo que tiene, son dos personajes en uno. Vamos a ver qué sucede en este tercer encuentro en Battlefield. Bueno, aquí luego buscando los combos Terry y Peter, manejándolo de una excelente manera. Ya, Power Yank, el clásico combo aquí de nuestro compañero Peter. Peter buscando eliminar a Nana lo más pronto posible, haciendo cantidades masivas de daño, elimina a Nana, Popo se queda completamente solo, situación de desventaja para Popo, ya que sus movimientos ahora son muy limitados. Y abusando muchísimo del spot dodge este de Taku. Y se lo está castigando bastante bien Peter. Ahí vemos que con un jab jab a Power Yank se lo lleva, amigo. Y bueno, toda la ventaja para nuestro compañero Peter. Ya vimos cómo Peter descubrió la clave en el momento en el que elimina a Nana. Todo es más fácil. Sí, claro, le tienes que jugar como si fuera una Rosalina, ¿no? Pegarle a Rosa, luego pegarle a Luma, etc. No le debes de jugar como si fuera un personaje cualquiera, los exclamo. Efectivamente, la diferencia, bueno, con Rosa es que si se muere Luma, pues revive, ¿no? Aquí se muere Nana, pues estás jodido. Exactamente, pero pues tengamos la conciencia de que vive un poquito más Nana. Efectivamente, no está tan vulnerable Nana. Sin embargo, Peter ya empieza a separarlos para poder hacer bastante daño. No los deja unir, no los deja regresar. Castiga a Nana, deja a Popo lejos de la plataforma. Y consigue regresar Popo a pesar de que no tiene casi movilidad, pero ese combo fácil va a hacer que elimine el stock. Easy combo, amigo, easy combo. Y ahorita lo que va a tratar de hacer nuestro compañero Peter es otra vez abusar muchísimo de su go. Y es lo que se tiene que cubrir de Taku, no sé por qué no se está cubriendo, amigo. El problema es que tiene a Nana y pues Nana no pone escudo por sí solita. Yo pienso que le puede entrar más Power Geysers o más Buster Wolf, pero rápidamente es eliminado con ese upper. Y lo mata. Aquí Taku con una desventaja, bastante considerable. Vamos a ver cómo es que lo consigue. Tal vez un posible gimp sea la opción para de Taku. Y ahí con Joglin, con upper, se lo está llevando muy lejos. Ya tiene rápidamente 67% nuestro compañero. Últimamente la mejor opción que tiene de Taku es tener a Terry en el aire y castigar todo el landing que pueda. Sí, claro que sí, amigo, porque vemos que le cuesta bastante trabajo. Aparte, recordemos que son dos personajes, entonces el juggling es un poquito más sencillo, por así decirlo. Vemos que le cuesta mucho trabajo. Pero a Peter ahí busca dos go, no los consigue. Muy bien esquivado por parte de Taku. Mira, justo es lo que te acabo de decir. Si Terry consigue un agarre a los Ice Climbers, Nana puede castigarlo. Entonces sí, se tiene que cubrir más de Taku. Efectivamente, de Taku le está faltando usar un poquito más su escudo. Vemos como ahí hubo un poquito de confusión. De Taku haciendo gala con esos ataques múltiples. Y si le leía ese rol, amigo, se nos iba. Y sí, ahí se nos va. Ahí se nos va. Está en una posición de juggling muy fea. Ya se fue. ¿Se fue? Sus hielitos fueron suficientes para llevarse sorpresivamente este tercer encuentro de Taku. Excelente juego. Excelente forma de hacer comeback. Claro que sí, amigo. Y Taku, pues no es cualquier jugador. Vamos a ver si se mantiene con los Ice Climbers o regresamos a su fiel main Robin.
creo que le funciona bien los Ice Climbers por la cuestión de la agarre. A mí me gustó mucho el juggling que le estaba haciendo. Me parece que puede hacer un juggling bastante fuerte, bastante cerdo. Claro, solamente mientras... veamos a ver qué stage van y otras llegan, regresan a Boros. Le conviene a Detaco. Sí, me parece que mientras más lo tenga en el aire y no lo deje aterrizar en paz, va a tener en aprietos a Peter. Claro, y esto ya es 2-1, amigo. Recordemos que esta loser semifinal de este weekly. Comenzamos este cuarto encuentro en Battlefield de Taku versus Peter, Ice Climbers contra Terry. Vemos rápidamente como ambos jugadores se han hecho bastante daño equivalente, muy parejo. De Taku ahí mantiene de manera constante esa forma de tener a Terry en el piso, no lo deja aterrizar. Sin embargo, el momento en el que aterriza, hay mucho punish game por parte de Peter, que ahí vemos a Nana queriendo rescatar a Popo, pero rápidamente es interceptado por Terry y los separa y los manda a volar despacito. Justamente eso es lo que tenía que hacer, amigo. Ahorita vimos claramente cómo se estaba yendo por uno, luego por el otro, y así como se le tiene que jugar a este personaje, porque si los agarras a los dos te pueden hacer muchísimo daño. Y aquí muy bien, Up Smash, Auro Shield, aparte de Taku, un Nopper que no se lo lleva rápidamente, ya tiene 150%. Y se viene el Buster Wolf que conecta mucho daño, pero ¿eso fue un Up Tilt o un Up Smash? Un Up Smash. ¿Up Smash? Salió muy rápido para hacer un Up Smash, y vemos esa congelación de momentum por parte de Taku en el aire. Sin embargo, Peter quiere hacer mucho daño, quiere lastimar a Popo. Tiene que apuntar aquí a Nana y a Popo, los tiene que apuntar, los tiene muy separados. Y el problema es que Terry te los hace papilla en un momento, los tiene que mantener más juntos y abusar más del side B. Últimamente vemos como Peter ya tiene bastante ventaja sobre Detaku, dos stocks. Sin embargo, Detaku todo puede pasar, se puede hacer el comeback siempre es posible. Sí, vemos... en este juego el factor comeback es muy muy probable, ya lo vimos ahorita en una partida pasada. Efectivamente. Como el comeback es muy probable en este juego, y bueno, recordemos que también existen los guilds y de eso sufre mucho Terry. Efectivamente, vamos a ver si... Yo creo que Echo, si vuelve a aplicar la de los hielitos, ahí hielitos de nuevo, le lee el recovery, pero no lo mata a pesar de eso. Se viene el Buster Wolf, que hace muchísimo daño. Mira, ahí lo que está haciendo bien es separarlos. Excelente, y se acaba, Power Gazer, que define este tercer encuentro a uno favor Zenkai.